Muy buenos días, ya estamos aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Esto es Échale un Ojo a la Cultura, martes 3 de mayo, 10:31 de la mañana. Estamos totalmente en vivo y tenemos como siempre un programa padrísimo para todos los alumnos de escuelas secundarias técnicas que nos están visitando y que esperamos que se la hayan pasado muy bien este fin de semana y tienen puente el jueves, ¿verdad? Qué padrísimo que vayan a estar, bueno, no es puente, el viernes hay clases, pero tienen día de descanso el jueves. Pues bien, ya estamos aquí y lo comentamos en el programa anterior, tenemos un segundo programa sobre el tema que tratamos, si no lo vieron, chéquenlo en la página de YouTube, échale un ojo a la cultura, colectivo Pandavas, y pues se encuentra nuevamente aquí con nosotros, queremos saludarlos, muy buenos días. Mariel, gracias por estar aquí nuevamente, empezamos con las guapas, ¿verdad? No, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias, aquí, un placer volver a venir. Y te acompaña por acá, no lo conocíamos, ¿quién es? No, hola, yo soy Daniel Aguilar, me encargo de la difusión cultural del colectivo y de otros colectivos también. Te encargas de la difusión del cultural del colectivo y de otros colectivos, claro. Y le vamos a encargar la que nos difunda también a nosotros, ¿verdad? Perfecto, que nos vean ahí con en YouTube. Mucho gusto. Y Daniel, ¿quién tenemos por allá? Yo soy Francisco y pues bueno, soy parte del colectivo Pandavas, igual de otros colectivos. Pues me encargo de algunas cosas de logística y organización y algo de música. Francisco, estamos escuchando que hoy es tu cumpleaños, para que vean que estamos totalmente en vivo. Que se oiga el aplauso para Francisco. Muchas gracias. Que se vino a festejar aquí a DGES TV. Qué buen regalo, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y por acá, ya conocido, todavía no trajo la playera que nos gusta. ¿Cómo estás? Recuérdanos tu nombre. Akbal, y pues encantado de estar aquí nuevamente. Ya se me cambió de nombre. Bueno, es que es el proyecto de visual. Ah, el proyecto visual. Pero Akbal. Bueno, mi nombre es Ricardo. Sí, ya decía yo, no, mal, no me suena. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos y nuevamente gracias por permitirnos pues estar aquí dejándose cuestionar por adolescentes que, híjole, tienen cualquier cantidad de dudas. Vamos a presentar a mi equipo de entrevistadores del día de hoy. Empezamos por allá con las guapas, no ven doble. Empezamos por allá, por favor. Yo soy Hasibi. Acerca el micro, otra vez. Hasibi, soy Hasibi. Hasibi, de este lado. Yo soy Etzna. Etzna, los feos, pues ni modo, ¿verdad? Yo soy Daniel. Daniel y Jorge. Y Jorge, pues bien, ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 6, todos de tercer grado casualmente ahora, y tienen una serie de preguntas que no sé. Regrésales el micro, Etzna, por favor, aquí a nuestros invitados. ¿Y quién empieza? ¿Hasibi? Bueno, yo quiero saber qué es lo que ustedes hacen. Pues bueno, como colectivo, cada uno de nosotros tiene varios proyectos, hace diferentes cosas, pero en conjunción como colectivo lo que queremos hacer es pues crear espacios donde se difunda el arte y donde se difunda la música. Tenemos muchos amigos que crean arte pues bastante bueno y a nosotros nos gusta, entonces queremos crear el espacio para que esta gente pueda exponerlo y aparte pues queremos que estos eventos sean con un fin, pues un buen fin para la sociedad, entonces estamos planeando nuestros eventos pero con un fin positivo. Vamos a en este próximo evento que vamos a hacer, vamos a reunir fondos en especie para llevarlos a donar a una asociación civil. Todavía estamos gestionando a dónde los vamos a llevar, pero pues es lo que queremos. Como que a través del arte buscar un fin y pues igual si el gobierno, las instituciones no proporcionan espacios donde poder exponerlo, queremos nosotros hacerlo. Bueno, mi pregunta sería, ¿para ustedes qué es la psicodelia? ¿Ya? Ok, bueno, psicodelia significa, bueno, es la manifestación del alma, ¿no? Entonces cualquier cosa que tú hagas que venga desde tu interior, para mí es parte de la psicodelia, no sé para... ¿Qué significa? Pues es como un estado, por ejemplo la meditación la meditación profunda te lleva a un estado en el cual pues puedes ver la geometría, todo el universo está hecho de manera geométrica, entonces siento que la psicodelia o el estado así pues en el cual puedes tú percibir esa geometría y esa perfección y estar fusionado con ella, pues es el estado en el cual pues el de la psicodelia o pues no sé, estado de meditación profunda o así. Esto de la psicodelia podría estar enlazado algo con la droga o algo así, porque al parecer está mencionando que es algo de meditación y de espíritu y como en muchas
lugares hablan sobre de que hay drogas en las que pues las drogas se llevan a eso, pues podría estar enlazado. Bueno, nuestros eventos tratamos de que sean primero que nada cero drogas y cero alcohol. Hay una relación en cuanto a que hay una falta de información. Entraríamos ya propiamente en un tema de salud, en un tema de ciencia, en el que habría que tomar en cuenta que, bueno, por un lado tenemos todo lo que son las plantas de poder y habría que hacer el análisis de los químicos que producimos de manera natural, cómo nos curan y toda esta relación con tu vida diaria y tu forma de pensar. Y también habría que valorar el mundo cotidiano, ¿no? No podemos mentir y tiene mucho que ver con la educación. Tiene más que con la psicodelia como tal, tiene que ver con la educación. Okay. Gracias. Bueno, yo regresando al tema, es que mencionaste tú que exponían arte y música. ¿Qué tipo de música o cómo es esto? ¿Qué es lo que exponen y así? Pues tenemos, bueno, en la próxima exposición, que es el 9 de julio, uh-huh, habrá una conjunción de diferentes tipos de arte. Va a haber pintura en vivo, body paint, decoración. Todo esto va a ser bajo la luz, el efecto de la fluorescencia en la luz negra. Entonces, acompañado a esto, a este tema visual, vamos a tener también música, presentaciones musicales. Pero bueno, en este caso vamos a invitar una banda de rock psicodélico. ¿Y a qué se le llama psicodelia? En este caso son los sonidos de baja frecuencia. Sonidos pues producidos por o guitarras o pero con distorsiones que hacen pues el sonido con frecuencias, pues ahora sí que nosotros podríamos llamarla algo locochona, ¿no? Entonces, también tenemos bastantes amigos que producen música electrónica. Y digitalmente este tipo de sonidos con sintetizadores se pueden hacer pues ahora sí que un poco más fácil. Entonces pues es la música que va a haber. Hay diferentes géneros a diferentes velocidades de este tipo de expresión, ¿no? Hasta reggae, pero el chiste es tener estos sonidos característicos. Esos son los sonidos psicodélicos y géneros de la psicodelia, bueno, de la música electrónica psicodélica. Metiéndonos un poco en el arte, yo he visto pinturas psicodélicas y yo me pregunto por qué ocupan colores muy vivos, ocupan muchos colores vivos. Bueno, la idea es como representar ese estado de conciencia en el que puedes percibir la intensidad del color más viva, por así decirlo. Entonces lo que nosotros queremos es como que ustedes lo perciban a través de los colores. Bueno, es que como bien dice mi hermana, usan muchos colores, pero ¿cómo qué quieren transmitir mediante ese color tan intenso? Porque es neón, y o sea, lo ves y dices, wow, como si de mírame a fuerzas. ¿Qué quieren como que veamos? ¿Qué nos quieren dar a entender o expresar? Bueno, los colores por sí, en sí mismos transmiten sentimientos o ideas. Por ejemplo, el rojo pues hace que circule la sangre así por todo el cuerpo. Y es así como representa el cuerpo también, tal cual. Y bueno, ya hablando de una obra así en general, bueno, yo tengo una, la sesión pasada traje una playera y bueno, de título se llamaba Flor de la Vida. Y en el centro era una flor y seres humanos que van como hacia adentro de esa flor, como hacia la fuente de regreso. Entonces los temas son como espirituales o de introspección también, y geometría. Y bueno, más que bueno, retroalimentando un poco, más que nada es como para poder apreciar la realidad desde otro punto, otros colores, sin necesidad de pues consumir nada, simplemente poder apreciarlos. Y bueno, por ejemplo, esta exposición, a nosotros nos gusta mucho ese efecto de la reflexión que provoca la luz UV. A mí, en lo personal, se me hace algo así sumamente, pues, mágico.
que el color proporcione su propia luz así en reacción química. El color, sin necesidad de tener una pila o algo así, produce luz. Entonces eso a mí se me hace genial. Yo no, bueno, sí pinto un poco, pero yo lo que hago es decoración. Igual utilizamos mucho esos colores para que en la oscuridad brille eso. O sea, puede estar todo apagado, pero con una luz negra y todos los colores fluorescentes agarran vida. Bueno, escuché que algunos de ustedes eran músicos. ¿Y qué música han llegado a crear? ¿Cómo qué tipo de música sería? Pues ahorita ya tenemos, bueno, yo en lo personal tengo varios proyectos musicales. Todos están enfocados a la música electrónica, pero como les mencionaba hace un rato, manejo diferentes velocidades y pues un género que estoy creando con un amigo se llama Psy Chill Out, es que es música muy tranquila, pero con estos sonidos que les digo psicodélicos los producimos en vivo. Tenemos otro género, pero ahí sí ya es como mezcla, o sea, de otros artistas, canciones de otros artistas ya con mi toque personal. Se llama Psytrance, trans psicodélico también. Y pues así, varios géneros de en ese estilo, así, con esos sonidos característicos. ¿Cuál es su música? Bueno, igual sobre la música electrónica, me gusta mucho el género de ambient. ¿Y el ambient a qué se refiere? Pues son sonidos generados de la naturaleza, pero a través de sintetizadores o samples. Los samples son sonidos que tú puedes grabar y los puedes mezclar. Y bueno, la idea del ambient es como generar una atmósfera, como si tú estuvieras en el exterior, simplemente escuchando así la naturaleza. O sea, ustedes quieren decir que estos géneros nacieron, podría ser que nacieron del... ¿Nacieron de la psicodelia? O sea, la electrónica y... El reggae dijeron también, ¿no? El reggae, música psicodélica y todo eso, ¿no? ¿De ahí pudo haber nacido o ya como que ustedes le dieron una dirección? Bueno, no ustedes, o sea, sí. La psicodelia. Sí, te entiendo. Bueno, la psicodelia no es obligatorio que se haga con sintetizadores o con aparatos electrónicos. La psicodelia lo puedes hacer con aparatos acústicos, con la boca... sí les comenté también de dónde surgió el género, fue allá en Goa, y ahí pues ya se empezaban a trabajar los sintetizadores, pero la mayoría llevaba sus guitarras, sus tambores, y bueno, esas atmósferas pues se generaban sin instrumentos electrónicos. Entonces generalmente es la manera de componer la música, a eso se le llama psicodelia. ¿Cómo compones tú la música? Y no necesitas tener a fuerzas un sintetizador. Como yo te ponía el ejemplo del ambient, pues puedes tomar sonidos de aves, de animales, del viento, del agua, del fuego, y generar psicodelia también. O sea, todo natural. Bueno, sí. No todo, pero podría ser. Sí. También aparte del el arte y la música, también se puede centrar en, por ejemplo, en la literatura, en la poesía, ¿sí? Claro que sí, mira, de hecho la psicodelia o el arte como tal es más que nada un pretexto que el colectivo toma para transmitir y rescatar sobre todo por una parte la tradición que hay en México. Por eso se habla de naturaleza y se hablan de todos estos sonidos de aves y de animales. Y por otro lado, también es muy importante como la onda del intercambio, ¿no? De saberes. Entonces ahí prácticamente tú puedes hablar de literatura, puedes hablar de música, puedes hablar de danza, puedes hablar del arte que tú quieras. Y en realidad lo que nosotros proponemos es el contenido, ¿no? El contenido de la conciencia, el contenido de la sanación, el contenido de este cambio, intercambio generacional, ¿no? También, que es lo que estamos haciendo ahorita con ustedes. ¿No? Esa es la parte también importante que rescata el movimiento como tal. Sí. ¿Quieres agregar algo? Perfecto. Bueno,
perdón si los ofendo o algo, pero como que con lo que han estado diciendo los veo como una clase de hippies, podría decir. Así que, entonces, no sé, como que hay alguna como que semejanza que ustedes noten o o también me pueden contestar a si les gusta algo así como de la naturaleza o así. Bueno, no sé si me expliqué. Bueno, pues, si hippies te refieres a que nos gusta acampar y nos gusta. No, pues es que sí, en realidad, pues yo creo que todas las personas que acuden a los festivales que nosotros acudimos, es una gran parte la que va porque le gusta la naturaleza, ¿no? A nosotros en lo personal, pues nos encanta viajar, nos encanta acampar. Y sí, pues nos encanta pues transmitir lo que hacemos y si es en la naturaleza, pues qué mejor. Qué mejor porque pues aquí podríamos estar en cualquier lugar, en un salón, en un edificio, pero en realidad lo que ves a tu alrededor es lo que ves diario, la ciudad, gente enojada. Pero si tú sales de la ciudad, esa rutina que está aquí, que ves diariamente, pues allá no la ves. Ves pájaros volando, ves a los árboles. En realidad, pues ahorita estamos sufriendo de mucha contaminación aquí en el distrito. Y pues para nosotros y para mí en lo personal, poder salir de la ciudad y pues escuchar mi música favorita, ver a mis amigos y pues convivir con ellos y estar en la naturaleza, pues es algo que agradezco bastante, que este tipo de eventos sean así en la naturaleza. Solamente que pues nosotros queremos también así como difundir que se cuide la naturaleza así demasiado, ¿no? Esos lugares son en los cuales podemos pensar qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? ¿Por qué estamos destruyendo todo eso que es hermoso? Y pues en realidad a muchas personas ya no les importa porque quieren comprarse un carro o porque quieren vestirse de una manera pues cara, ¿no? En realidad lo importante pues es lo que está allá afuera. Eso es lo que vale. Ustedes dicen que es que lo de la psicodelia, o no exactamente la psicodelia, se haga como una especie de cultura, pues podría decirse general, ¿no? O sea, el cuidado del medio ambiente y todo eso, ¿no? Sí, podríamos llamarlo como generar una conciencia colectiva, ¿no? Como entender que el ser humano, independientemente de los procesos económicos o sociales que tenga, pues se ve afectado por los ritmos y los pulsos naturales, ¿no? Por una lluvia, por una sequía, por algún terremoto, por la contaminación del aire. Entonces nos parece muy importante entender también que no importa, repito, la edad que tengamos, lo que nos interesa es llevar el mensaje de que estamos compartiendo un mismo espacio en un mismo momento también, ¿no? Sí, bueno, y también tenemos que decir que la psicodelia surge como una manifestación en contra de la contracultura, bueno, de la contracultura, que es pues todo este sistema que nos quiere como ahí sometidos, viendo la televisión y no conectados con la naturaleza y con nuestra madre y con lo importante como el cultivar nuestro espíritu, ¿no? Entonces, pues sí, eso es parte de… Bueno, pues parece que no, pero ya se nos está acabando el tiempo, no se siente, ¿eh? Realmente no se siente. Antes de terminar, bueno, rápidamente acá mis jóvenes, ¿algún saludo que quieran enviar, Hasibi? Con micro. Pues yo a mi grupo, a Tercero E, que está ahí, creo que está en el receso o ya entró a clases, quién sabe, pero pues, no sé, que les vaya bien. Daniel. No, yo no. A nadie, qué grosero. A ver. Bueno, yo le quiero mandar un saludo también a mi grupo, Tercero D, y a mi amiga Diana, y a mi amigo Carlos y a Nico. Bueno, yo les quisiera mandar un saludo a mis padres y a mi grupo Tercero F. Ya se acordaron, ¿verdad? Sí, bueno. Se faltó la mamá. Al grupo no, porque me cae mal, pero bueno, sí, un saludo porque quisieron estar aquí y a mi mamá y a mi papá. Siquiera tu tutor, tutora. Ya no sé. Ah, bueno, gracias. La maestra Pati, ¿verdad? Que también. O sea, pues bueno, sí. Bien, bueno.
antes de terminar, vamos a empezar por allá. Francisco, dijiste algo que me llamó muchísimo la atención. Dijiste la música… está apagado el micro, por favor. Ajá. Mencionabas música con tu estilo. ¿Cómo defines tu estilo? Psicodélico. Bueno, es que yo tengo unos aparatos… Yo cuando conocí los sintetizadores, de hecho no me gustaba todavía la música electrónica, yo escuchaba rock, pero por ejemplo Pink Floyd, yo creo que ustedes lo han escuchado, esos sonidos yo no entendía cómo los hacían, ¿no? Hasta que pude ver los sintetizadores, son una especie de teclado, pero con muchas perillas. Lo que hacen los sintetizadores es modular la onda, no como un teclado normal que tiene su sonido propio. Tú puedes manipular las ondas a tu preferencia y pues… son sonidos muy, muy locochones. Entonces yo tengo de ese tipo de aparatos y cuando estoy ejecutando en vivo pues algún set o nuestra propia música, incluyo esos sonidos que estoy haciendo en vivo, igual así samples como decía mi amigo. Y pues no sé, siento que esos sonidos son los que hacen característica la música que yo hago. ¿Qué le dirías a los jóvenes, te está viendo alumnos de secundaria, que a lo mejor les gusta la música y quieren encontrar un estilo? ¿Cómo puedo lograr eso? Pues bueno, principalmente si les gusta la música y pues es algo que quieren aprender a hacer, totalmente recomendado. O sea, pueden ustedes jugar Guitar Hero o DJ Hero, lo que quieran, ¿no? Pero en realidad si tú tienes uno de esos aparatos, si inviertes en vez de en un Xbox o en un PlayStation, y compras una guitarra o un teclado o lo que quieras, en realidad estás jugando, o sea, puedes tú jugar, pero estás haciendo algo productivo y estás meditando a la misma vez, estás pues ahora sí que expandiéndote tu mente, tu esfuerzo, todo lo que quieras, ahí lo puedes traducir. Hay cosas que a veces no podemos decir así con palabras. Yo siento que con la música o con cualquier tipo de arte, con la pintura o con la escultura, podemos decir cosas que igual y no nos salen con palabras. Entonces yo les recomiendo que si les gusta algún tipo de arte o pues alguna cosa, la danza, etcétera, pues que lo hagan y de algo ahí va a salir algo bueno. Muchas gracias nuevamente, feliz cumpleaños. ¿Algún Muchas saludo gracias. Que quieras enviar? Pues a mis padres, a todo mi equipo de los Pandavas, a mi equipo de los Man Revolutions y a los de Lagos 3 también. Es que son equipos que también nos están ayudando para el próximo evento. Ok, gracias. Vamos por acá, vámonos de músico a músico. Pero acá músico y pintor también, ¿verdad? ¿Se le llama pintor? Sí, bueno… Artista, pero de la pintura. Sí. Vamos a centrarnos en la parte de la pintura. Si tengo inquietudes de todo esto de la pintura y en el caso de la psicodelia, ¿cómo puedo lograr sacar todo eso y plasmarlo en un lienzo? Primero que nada, como que tienes que tener la idea bien definida en la mente. O sea, psicodelia viene de mente, de la psique, de los procesos mentales. Entonces tienes que tener la idea bien definida en la mente y obviamente ya cuando lo quieres bajar a un lienzo, a un plano, tienes que tener varias técnicas o conocimientos. Por ejemplo, si quieres hacer un cuerpo y quieres que te salga así perfecto, pues tienes que estudiar los cánones. Si quieres un paisaje, pues tienes que estudiar el color, teoría del color. Si quieres representar un tema histórico, pues historia del arte. Entonces, pues realmente primero define lo que quieres y en base a ya teniendo la idea bien definida, vas a informarte, estudiar, investigar y va a ser más fácil ya poder visualizarlo y plasmarlo. Ok, gracias. Vamos con la dama, Mariel. ¿Cuál es el papel de la mujer en la psicodelia? ¿Cómo que cuál es el papel? ¿Hay alguna diferencia? Digo, siempre hemos marcado los roles, ¿no? Lo masculino, lo femenino. En este caso, ¿qué pasa con la mujer dentro de lo que es todo el movimiento psicodélico? Pues creo que es básicamente lo mismo, ¿no? Es la apreciación, igual la forma de hacerlo, exactamente igual. Pero bueno, obviamente siempre en toda manifestación del hombre, pues tiene que haber como una manifestación de la energía femenina y la energía masculina, pero está dentro de nosotros, así seas hombre o mujer, entonces pues es exactamente lo mismo. Ahí no tenemos machismo y feminismo dentro de la psicología. Claro que no, para nada, todos somos hermanos. Todos somos hermanos y tú te callas, así no es cierto, no es cierto. ¿Algún saludo? Ah, se me olvidó, Val, ¿algún saludo antes de? Pues sí, a todos mis hermanos y familia humana, animales, el planeta Tierra,
y todo el cosmos. Sí. Muchas gracias. Mariel, ¿tú algún saludo? No, pero invitarlos una vez más a nuestra exposición el 9 de julio. Cerca de aquí, igual, ya lo repito, Regina. Pues ya pueden ver más información en la página del colectivo. Pues un saludo a todos los que vean esto. Ya me quitó el tema de difusión, qué barbaridad. Oh, bueno, pasamos lamento. Para allá, muchas gracias. ¿Dónde encontramos toda esa labor tuya que haces de difundir, no solo a Colectivo Pandava, sino como decías, otras agrupaciones? Bueno, nos pueden encontrar por supuesto en las redes sociales y estamos como Colectivo Lago 3, como Colectivo Pandavas, como Mind Revolutions, como Colectivo Maíz Negro también, pero sobre todo informándose. Sobre todo nos van a encontrar informándose, estudiando, preparándose. Échenle muchas ganas. Estamos, creo que es importante señalar que estamos en un momento en el que tenemos que unirnos y organizarnos sobre todo. Entonces, para eso hacemos nosotros también los festivales. Es un pretexto de tener un punto de encuentro como este, en el que debemos escucharnos sin cambiar al otro, sin tratar de transformar a la persona. Debemos ser muy, muy, tenemos que tener mucha conciencia hacia nosotros mismos antes de hacia los demás también. Y bueno, te repito, en las redes sociales y en el evento, vayan al evento, caigan al evento. Recuérdanos cuándo es, por favor. Por favor, es 9 de julio, Teatro Regina. Clínica Regina. Clínica de Arte Regina. ¿Se llama el evento? Psicodelias, Exposición de Arte. Otra vez, por favor, ya con el micro. Es Psicodelias, Exposición de Arte Psicodélico y Fluorescente. Bien, pues, muy bien. Muchas gracias. Nosotros solo nos resta agradecer, como siempre, a nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, directora de la Escuela Secundaria Técnica 6, la maestra Patricia Cabrera, la subdirectora Esperanza, todo el personal docente de servicios administrativo. Esto es Échale un Ojo a la Cultura de GSTV TV Aprendiendo. Nos vemos la próxima. ¿Prometemos estar por aquí nuevamente? ¿Se podrá? Se puede. Hay y mucho espero, que hacer todavía. Espero también puedan prometer que estarán en nuestra exposición. Ah, sí, sí. Los vamos, niños, claro. Todos están invitados a caer ahí. Adolescentes, pues. Niños, ya llegaron equipo, nos vamos a la exposición. Bueno, hasta la próxima.